Molido a golpes, a pesar de que no se resistió al robo, un empresario fue salvajemente golpeado por tres delincuentes que le llevaron 300.000 pesos. Siguen de asamblea. La atención a la gente en la municipalidad se demora por las reuniones de los empleados que analizan las propuestas que les hicieron a los contratados. Salud resentida. También hay asambleas en diferentes horarios en los hospitales provinciales y es precaria la atención a los pacientes. Quieren aumentos en los sueldos. Materia pendiente. Los reclamos salariales de los docentes universitarios dejan sin clases al Belgrano y al Montserrat y las protestas continuarán. Los padres de los alumnos están indignados porque con los paros y los feriados la actividad ha sido prácticamente nula. Grafiteros presos. Un hombre de 29 y una mujer de 26 fueron detenidos por escribir grafitis en la remozada Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional. Los muros fueron pintados hace 10 días y ya los enchastraron dos veces. Lanzamiento a lo pichi. Héctor Campana dijo que competirá por la intendencia de la ciudad de Córdoba por el justicialismo y criticó a Olga Riutort. Le esquivan el bulto. Los docentes no están de acuerdo con la obligación de ser presidentes de mesa en las próximas elecciones. Quieren que cumplir con esa tarea sea optativo. Ilusiones enterradas. Chacarita lo dejó con las ganas a Belgrano. Ken Alberdi aspiraba a quedarse con los tres puntos. Los funebreros festejaron porque se llevaron un valioso empate.